Mis amados, todos estamos familiarizados con la sed física, digo. Y hace relativamente poco, algunos lo sabrán desde niños, pero hace relativamente poco yo me enteré que somos el 80% agua. El 80% agua. El 20% restante son algunos órganos. Còn nên bên trong là anh sẽ chỉnh một tí xong rồi anh gửi cho em là em hãng vẽ kiến trúc này chưa? Si como somos 80% agua físicamente. Nhá, thế nhá. Somos 100% agua del espíritu. Được rồi. Dentro de nuestro corazón, para que funcione bien, para que nuestro alma no se desintegre. Ahora, ¿dónde hallamos agua para el alma? Porque lo que el agua hace para tu cuerpo, el espíritu santo, Jesús, lo hace para tu alma. Él es el único que puede entrar en un agua por tu garganta, borrar de esas células, borrar los remordimientos, es un agua que nos purifica. Yo sueño con una iglesia que venga a la iglesia a beber sin sed. O sea, a ver, se lo voy a poner así para que no se interprete mal. Uno tiene que tomar agua sin tener sed para no sentirse deshidratado. Lo mismo espero de la iglesia. Ojalá que haya una iglesia que diga, yo vengo a tomar agua no cuando estoy en crisis, yo vengo a tomar agua cuando me va mal y cuando me va bien, porque el agua lubrica mi espíritu, porque el agua lubrica mi corazón. ¡Aleluya! Ahora, yo quiero que ustedes mentalmente hagamos este ejercicio. Coloquen en vuestros GPS las calles Cansancio entre la avenida Estrés y Extenuado. Y eso los va a conducir a una ciudad que no todos conocen, que está muy cerca del área, llamada Carnelandia. En Carnelandia hay ciertas particularidades. Todo el mundo tiene automóvil, pero la gente enciende el motor, pone el automóvil en neutro, luego baja y se pone a empujar el auto. Y mi pregunta es, estando a un paso del acelerador, en vez de empujar el automóvil o el camión o lo que sea, estando apenas a un paso, ¿por qué hacen esa ridiculez? Y la misma pregunta que me hice yo, se la hizo el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Galacia, ¿tan necios sois? Está en Gálatas 3.3. ¿Tan necios sois, gente de Carnelandia? No ustedes, sino la ciudad que yo conocí. Que habiendo comenzado en el espíritu, terminan viviendo en la carne. En otras palabras, pudiendo llevar una vida fácil, pudiendo encender el auto, apretar el acelerador y andar, que dejar que el auto lo lleve, habiendo conocido lo que es andar en el espíritu, encienden el motor, hacen todo lo correcto, vienen el domingo, pero luego empujan toda la semana y le cuesta horrores vivir en santidad. Una vez yo expliqué hace mucho tiempo aquí en esta congregación, de que venimos todos con una carga que comienza a aliviar el lunes, el martes es más pesada, el miércoles es el jueves. Y finalmente cuando llegamos el domingo acá, decimos ¡oh! Y empezamos a adorar. Y dejamos la carga. Algunos que beben el agua saben que luego tienen que levantar el pie así, dejar la carga e irse a casa. Otros que solo creen que deben mojarse la boca. Yo digo, termina el servicio, Dios le bendiga. Y se van de nuevo, hasta el próximo domingo. Y me cuesta entender por qué lo hacen. Encima la iglesia está llena de hermanos mayores del hijo pródigo. Encima la gente está llena de gente, de hermanos mayores que controlan que los demás no pequen, que controlan que los demás no se equivoquen. Está lleno de hermanos mayores. Yo tengo un sitio en el Facebook y subo cualquier frase y hay un montón de gente bendecida y uno que dice, no es correcto, no es teológico lo que puse. Yo puse, hoy decretamos bendición para la iglesia. Eso de los decretos metafísica. Y siento como que me dicen, agarra el anillo y te lo tienes que poner acá. A esa gente le digo, yo me pongo el anillo donde quiero, porque por gracia soy salvo, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Por la gracia. Y Dios bendice a gente tan inverosímil como nosotros.
y nos bendice y nos cambia la vida. No nos merecíamos, pero lo peor que puedes hacer es venir, mojarte la lengua y escupir el agua. Deja que el agua penetre en lo más profundo de tu ser, que se te vaya la sed del alma. Yo tengo algunos, no sé si consejos, sugerencias, para que nunca más tengas sed, para que bebas de este agua, como dijo el Señor, y corran por tu interior ríos de agua viva. La primera parece algo infantil, pero necesitas reconocer que tu alma está seca. Necesitas saber que tienes sed. Mis amados, Luis Palau suele decir, cuesta 20 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y algunos ven nuestro sacrificio, ven lo que logramos y no ven el sacrificio. Algunos ven a hombres y mujeres de Dios como modelos terminados y dicen qué fácil se le hace la vida a él, pero no saben el precio que pagó. Con Liliana, lo único que teníamos en el año 90 era una sed espantosa porque Dios nos diera algo diferente, no sé qué, pero algo. La iglesia no nos llenaba, o sea, veníamos a la iglesia, íbamos, pero queríamos algo más. Y entonces empezamos a clamar y a buscar a Dios. Y alguien nos dice que en una pequeña ciudad en Buenos Aires, Villa de Mayo, ¿te acordás? En Villa de Mayo, a la madrugada había un grupo de hermanas orando a las 3, 4 de la mañana por un mover de Dios en la Argentina. ¿Y qué hicimos nosotros? Cansados, porque trabajábamos, no era que, porque eras pastor y dormía. ¡Trabajábamos! Entrábamos, teníamos que estar a las 9 de la mañana en Loma de Zamora, vivíamos en la otra punta de Buenos Aires, levantarnos a las 6 todos los días. Pero 3 de la madrugada con Liliana íbamos a Villa de Mayo, y lo que hacíamos era llegar, y tenía la particularidad que todo el mundo se acostaba en el piso para orar. Todo el mundo postrado. Y cuando uno llegaba no podía decir buenas noches, y hay que entrar con perfil bajo. Así que entrábamos con mi esposa, así, poníamos a orar todo el mundo con la pata. A las 3 de la mañana se te congelaban las nalgas. Y a veces nos levantábamos 5 o 6 de la mañana y decíamos, Liliana, ¿tiene sentido? Teníamos sed. Y fuimos. Una y otra vez decíamos, Señor, háblanos, visítanos. Yo conozco la sed, conocemos la sed. Luego nos enteramos de que hay un mover de Dios lejos de casa, en un sitio llamado San Nicolás, casi lindando con otro estado, con otra provincia, llamado Santa Fe. Y cuando escuchamos ese mover de Dios, nos subimos al automóvil y fuimos a buscar qué había. Y había un grupo de intercesores que oraban y que Dios la usaba en profecías. Estábamos tan sedientos por las cosas de Dios que fuimos ahí una vez y otra vez. Y decir, oren por nosotros, tal vez Dios les muestre algo. Y ellas oraban, hablaban en lengua. Agarraba su boca, hablaban sus lenguas. Y cuando terminaban de hablar, el Señor dice: sigue adelante, hijo. Tu abuela manejé hasta acá para que me diga: sigue adelante. Pero teníamos sed. El alma no se mirará las grietas, no se saciará si no reconoces que tiene la sed. Y luego escuchamos de un mover de Dios de un tal Claudio Freyson e hicimos largas filas para ingresar. Y la gente estaba parada y amontonada y nos apretaban así. Pero ahí estábamos. ¿Qué tal si Dios tenía algo? Y había pastores de todas las naciones, y de Asia, y de África, y de Oceanía, y de América. Todos los continentes allí representados, europeos. Y en el medio de ellos estábamos con Liliana apretados así, con nuestro niño pequeño, diciendo tal vez hoy sea el día. Y fuimos, y fuimos, y fuimos, hasta que una vez el pastor dijo, el flaquito, tráemelo. Y todos los pastores que venían de Japón, de Australia, se desesperaron para que el pastor lo iba a llevar. Dijo, no, el flaquito que está allá con la mujer. El flaquito era yo, que era más flaquito. Y me hicieron pasar al frente con mi esposa y recibimos una doble porción del Espíritu. Algunos dirán, es magia. No, no era magia. Dios estaba respondiendo a nuestra sed. Y hace una semana yo estaba en la torre aquí enfrente, en el piso 9, y veía gente llegando
y hacer fila para entrar a este servicio. Y me conmoví por ver una fila por acá, otra fila por allá. Porque esa gente podría no venir temprano y se sienta igual. Le pregunté, Señor, ¿qué los trae? Dime qué los trae. Dime por qué vienen. Porque no pueden venir solo por un mensaje ni por música. Dime por qué. Dime qué es lo que los está trayendo. Es la sed que previene. No es la gente que viene a mojarse la boca. No es la gente que viene tarde, que viene para cumplir. Voy porque me congrego, porque me gustan los cristianos. Es la gente que tiene sed. Y solo cuando hay gente que tiene sed, recibe algo histórico pasa en la catedral cuando hay gente sedienta que viene y atrapa la unción. Y no hay nadie diciendo, ¡vamos! ¿Qué le pasa? Solamente la gente llora. El apóstol Pablo dijo, entrarán los inconversos y sentirán la convicción de pecado y mostrados sobre su rostro adorarán. Esa es la sed que produce una agua genuina, una unción fresca, genuina. Tienes que reconocer que tienes sed y que necesitas calmar la sed. Enciendes el aire acondicionado y no hay fresco. Tienes que abrir las rendijas que a veces están cerradas. Entonces, allá hay un motor que produce aire frío. Entonces, uno abre las rendijas y el aire no va a entrar en todos los rincones de la casa o del automóvil. Una vez yo en el auto encendía el aire y lo ponía al máximo, y no salía nada porque estaba todo cerrado. Cuando lo abrí, la nuca me la puso contra el vidrio de atrás, pero yo tenía las rendijas cerradas. Y el agua tiene que llegar a todos los rincones, a los más recónditos. Haz un recorrido mental hoy y piensa, ¿qué parte de tu corazón, de tus cosas, de tu alguna área de tu vida el agua no está llegando? ¿Hay enojo en tu recámara, en tu habitación? Tal vez deberías dejar que el agua llegue hasta ahí. ¿Hay cuentas que pagar sobre tu escritorio? El agua también puede llegar sobre tus bienes. Hay frialdad en la habitación de tus hijos. No, không, el agua también podría llegar ahí. Được, conflictos en la oficina. Số nhà lắm. Nhưng mà đưa vào tuyến đẹp mà được, hiểu chưa? Nó phải đưa vào cái số độ đẹp mà được, không phải lo cái đông nam đâu. ¿Crees que el señor que dice que te va a llenar? Đây là buổi sáng, solo te llenará el domingo y el fregadero te abandonará. Đông này là đông này đông cuối cùng ấy. Cái đông nam ấy. Đông nó có ba sơn, là giáp, mạ ớt chứ. Thì mình sẽ để ở dưới đất. Cuối cùng, thì nó thực ra nó không nắng chẳng trực tiếp đâu. Nó chéo mà, đúng không? Không thể tính nhau, xong rồi em làm đấy là sẽ không bị nắng nữa. Chứ nếu đông nam em làm thế này không ai coi được. Ai làm thế này được, đúng không? Pero ahora simplemente mi hijo me reclama, me reclama, me reclama y tengo que amamantarlo. Tí nữa ấy. Anh sẽ căn cái dây và đánh dấu hai đầu ấy, cố định luôn là mình sẽ giữ mép đấy và sau này làm nhà là mình giữ nguyên cái mép đấy. Đó, để cái mép, chỉ cần mấy cái mép đầu thôi là thở sẽ biết là cái sau, đúng chưa? Đấy, cái đấy quan trọng nhất đấy nhá. Thì sẽ tính như thế. Đây là 100, lấy 106 độ. Nó sẽ tránh hết tất tiếng hôn vong ấy. Thấy chưa? Bây giờ vào anh sẽ cốt lại cái này nhá. Una vez lo dije, para pagar deudas. Es una vida miserable. Hay gente tan pobre bên ngoài có bàn, que lo único có bàn que không? Tiene es dinero. Nó ra bên ngoài nào cho nó thoải mái. Y si solo al final de la vida tendrás dinero, si no, lo único que quedará como để recuerdo để de que tuviste aquí alguna vez será un poco de dinero. Entonces serás pobre. Porque no te enterrarán junto al automóvil. No pedirás que la cuenta bancaria la pongan en tu ataúd. No será así. Y hay algo que te cansa y te empieza a cansar de modo tal que dice, Señor, yo tengo el alma tan cansada que siento que en esa parte de mi vida el Espíritu Santo no puede entrar.
Y el señor dice, llévame a todos los rincones, abre las rendijas. ¿De qué nos sirve temblar en público? Llorar en público, cantar, alaba a Dios, oh, alaba a Dios. Y después, de lunes a viernes, tener una vida miserable, seca. El Espíritu Santo dice, déjame entrar en tu lunes y en tu martes y en tu viernes. Déjame entrar en tu sábado. Permíteme que mi espíritu entre a los rincones más profundos de tu ser. Tú no puedes decirle al agua dónde tiene que ir. Cuando tomas agua para saciar tu sed física, tú no dices, ok, necesito que 5 gotas se vayan a la vesícula, 40 gotas a mi sistema cardiovascular y el resto a mi cabeza, que no estoy pensando bien. Tú tomas agua y el agua sabe dónde ir. Entonces no podemos manipular el agua y decir, yo recibo en el domingo, en el servicio recibo. No podemos decirle al agua, no podemos manipularla, no podemos comprar la unción. Si no, caeremos en el síndrome de Simón el mago. La Biblia narra que había un hechicero en la Biblia, Simón, que se acercó un día a los discípulos y le dijo, por favor, yo quiero que ustedes me den el don que tienen. Yo veo que ustedes imponen manos y la gente recibe el bautismo del Espíritu, recibe la unción. Yo quiero pagar para que me den ese don. Y Pedro, no le cortó la oreja, no sé por qué. Pedro le dijo, no tienes arte ni parte con las cosas de Dios. Pide perdón, tal vez Dios te perdone. Pedro se enojó porque alguien quería manipular la unción. La unción no la podemos manipular. Nadie venga a decirme, pastor, a usted que Dios lo escucha más, ¿por qué no me ora? Preocúpate para que te escuche como a mí. Hay gente que viene a pedir oración y no está pidiendo oración, sino que quiere escuchar algo que lo bendiga. Yo termino de predicar mensajes como este y hay gente que me dice, no me hace la oración. Y todo lo que dije y toda la bendición que fue. Đồng thời là 21 đúng không? 21 đến 20 chứ đúng không? Bây giờ là 13 290, ok. Tengo los mismos problemas que tú, me cuesta horror vivir en santidad. Nada más, la única diferencia, lo diré otra vez, yo no empujo el auto, me subo arriba y es más, ya no manejo. Él es el chofer, yo me dejo llevar. ¡Aleluya! Una vez leí el libro Lawrence de Arabia, donde decía que una vez después de la Primera Guerra Mundial, llevó a sus gente, a sus generales, a un hotel en París. Y los árabes, en lugar de sorprenderse con el Arco del Triunfo, con la tumba de Napoleón, estaban sorprendidos de que en sus habitaciones abrían el grifo y salía agua. Estaban sorprendidos con el agua. Y cuando hicieron el check-out del hotel después de una semana, todos habían desenroscado los grifos y se llevaban esas llaves mágicas. Le dijeron a su jefe, vamos a llevarnos estas llaves mágicas para nunca más tener sed en el desierto de Arabia. Tenemos lo que hace magia y sale agua. Y entonces su jefe le explicó que eran simples transportes de agua. La función del grifo era transportarla, no producirla. Y hay un montón de gente que viene a la iglesia a mojarse la boca y a llevarse el grifo de agua y después no le funciona en la semana. Porque se llevó el transporte, no lo que la fabrica. Y la gente dice, póngame la mano. Y yo soy muy reacio a decir, pasen al frente, los voy a orar. Me gusta hacerlo de vez en cuando, pero me cuido mucho porque tengo miedo de esa gente que dice, acá, hermano, acá, no me tocó acá, toqueme. Porque, y otros me quisieran llevar a la casa. Pero yo soy un grifo. Yo no fabrico agua. Si fabricara agua, sería mundialmente famoso y me dedicaría, no sé, a andar por el mundo a regalar agua. Yo simplemente soy un grifo. Y si no limpio bien mi cañería, ni siquiera soy grifo. Abro un grifo y no sale un chorrito apenas. ¿Creen que el agua falló? No, el que la transporta no limpió su cañería. Entonces, Él es el agua. Él es el que puede llenar hasta lo más profundo de tu ser. Yo no puedo orar por nadie y que la magia le llegue. No funciona, no es osmosis
La unción no le pertenece a los líderes, la unción te pertenece a ti y está en tu hogar, en tu habitación, en tu casa, en lo privado de tu cuarto. Cierra la puerta y la unción estará ahí. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! La unción del Espíritu está ahí. Y Él sigue celando. Dame la gloria. Yo quiero bendecir a la gente. Yo quiero bendecirlos en sus sitios. Llegar a los sitios más recónditos. No te lleves el grifo. Debes beber agua pura. Claro que sí. No te puedes calmar la sed con agua de mar. Nadie tomaría una botella, dije una vez, de agua mineral. 99% agua pura, 1% agua de inodoro. Tómala, solo es 1%. Apenas se nota el gusto a orina. 99% te aseguro que es puro. Ustedes dirían, eso es un asco de tan solo pensarlo. No creerán cuánta gente hace esos promedios delante de Dios. Ok, yo estoy en adulterio, pero diezmo. Y la orina sigue estando ahí, en el agua. Bueno, yo sé que soy muy mujeriego y nunca le soy fiel a mi mujer, pero a la vez sirvo al Señor, soy mujer. ¿Eso te hace puro? Dios no bendice por promedio. Bueno, este es un carnal, pero como ofrenda, y el promedio le da 6.50, pasó. No es el high school. La pureza es total. ¿Y cómo logramos pureza total? No podemos. Y entonces, si no podemos, no vayan a Carnelandia a empujar el auto. Dependamos de la gracia de Dios. Digan, Señor, yo soy un carnal y necesito tu ayuda porque estoy cansado de estar cansado. Estoy harto de estar agotado, abrumado de toda la semana. Dios exige santidad. Y tú dices, pero ¿cómo hago para ser santo? No puedes, ese es el meollo del mensaje. No puedes. Y como no puedes, necesitas el agua del Espíritu, beber la unción del Espíritu. Esa es la unción. La unción no es para temblar. El Señor me dice que te diga, este es el día en que yo voy a llenarte. No será mañana, hoy voy a llenarte. Sientas o no sientas, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Yo quiero que ahora le permitas al Espíritu Santo que Él llegue hasta lo más profundo, allí donde yo no puedo llegar. Yo apenas he hablado tu intelecto hoy, el único que puedo hacer torpemente. Pero mientras que yo hablo a tu intelecto, el agua empieza a meterse en tu alma y el Espíritu Santo llega a tu espíritu. Y tridimensionalmente eres bendecido. Ese es el secreto de la presencia de Dios. Tenemos que hoy subir un nuevo nivel. Dios tiene que elevarnos a otro nivel. Y solo vamos a elevarnos a otro nivel cuando nos reconozcamos carnales. Dile al Señor, yo soy un carnal. He hecho cosas con mi carne, he empujado un carro de 18 ruedas toda la semana y no quiero empujarlo más. Y entonces el agua vendrá. El agua vendrá y te saciará. Y la vida se te hará sencilla. No cuesta nada ser santo. Es más sencillo ser santo. Acuérdense lo que les digo. Cuando lo haces a través del Espíritu, es mucho más sencillo ser íntegro. Yo no tengo que andar borrando mensajes de texto. Yo no tengo que andar cuidándome de qué dije para tapar la mentira. No tengo que encerrarme en el baño para hablar con otra persona. Porque todo está a la luz. Entonces se me hace sencillo vivir en santidad. No tengo que acordarme de la mentira que dije porque estoy viviendo en la luz. Entonces me es sencillo. ¿Creen que lo hago porque soy perfecto? No, señor. Aprendí, insisto, a subirme al automóvil y dejar que él conduzca. No empujo, no hago esfuerzo. ¿Y qué creen que hago cuando fracaso? ¿Qué creen que hago cuando me equivoco? ¿Creen que me lleno de culpa y digo, ay, soy una basura, ¿por qué me ungiste? No hago eso. Le digo, Señor, perdóname. ¿Cómo pensé que yo era santo? Yo no lo soy. Recuerdo que tengo un montón de errores. Y el Señor me dice, claro, por eso te elegí. Y me vuelve a limpiar. Me vuelve a limpiar porque cuando Él murió en la cruz por ti, no solo te perdonó los pecados del pasado, sino que murió por los pecados que ya sabía que ibas a hacer. Entonces el Señor no solo te perdonó para atrás, sino que te perdonó lo que hiciste hoy y lo que sabes que vas a hacer mañana.
Solamente no estés pensando dónde te pones el anillo, a donde quieras. Y si el chile salpica tu túnica, no importa, eres mi hijo. O quieren menos a sus hijos cuando se llenan la boca de puré. O cuando comen nuestra bebé que a veces está así con la cuchara y cae por todo sitio y le queda un poco de puré en la oreja. Creen que digo, ahora no eres mi hija, límpiate para merecer un padre como yo. ¡Es mi hija! Y conste que puse el ejemplo de la comida y no otros ejemplos. Porque a veces digo, ese olor no puede ser de mi apellido. ¿Creen que la amo menos? Cuando su pamper, su pañal está sucio, ¡no! La amo igual. ¿Y por qué queremos ser más pulcros que lo que él nos puede limpiar? ¿Por qué queremos limpiar la casa antes que venga la señora de limpieza para que no crea que seamos sucios? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa tontería? ¿Por qué queremos estar sanos para ir a ver al médico para que el médico diga que es sano? ¿Por qué somos así? Eres carnal, te cuesta horrores. Eso ya lo sabían o no, no lo sé. Pero solo te falta reconocerlo ante Dios hoy. Y vas a ver cómo la gloria va a descender aquí de una manera increíble, porque no es tu esfuerzo, no es lo que hiciste. Y entonces, yo que estoy ayunando hace una semana, ¿qué hago? Si estás ayunando para tener más comunión con Él, está bien. Si estabas ayunando para tener más poder, lo único que hiciste fue adelgazar. La unción no está a la venta, Simón, es malo. La unción no se vende. Si vas a ayunar para tener más poder, lo único que vas a hacer es adelgazar. Si estás orando para que Dios te unja y te dé un ministerio, lo único que vas a hacer es cansarte las rodillas. Su gracia es lo que te va a dar, si quiere dártelo, nada más que eso. Y si tú te reconoces impuro, entonces el agua brotará. ¿Cuántos quieren el agua? ¿Quieren estar llenos hoy? Díganme amén. Póngase de pie rápidamente. Levanten las manos como señal. Levanten las manos. Digan, Padre, llena mi vida hoy.